Hola, yo soy Herobrine, aquí trayéndoles este pequeño video. Por lo que pueden ver, en Twitter he actualizado que me instalaron el Windows 8. Aquí está. Todo lo que he descargado, actualizado. Lo único, bueno, aquí estoy viendo un video. En Minecraft. No, este no era el que tenía que abrir. En Minecraft los drivers se desinstalaron o perdieron su actualización al poner el Windows 8. Este no era. Ya que llevo 2 días sin poder usar el Minecraft. Sí lo abre y sale el Java bien y todo eso, pero ahorita verán qué es lo que le falta. Vamos a esperar. Aquí dice Bad Video Card Drivers, que la memoria tarjeta gráfica no tiene que ser actualizada. Aquí también dice lo mismo y ya le actualicé y no sale. Y ahora el fallo es con Google Chrome, que si se abre, y antes me salía que no era ejecutable. Si se abre, tarda máximo una hora para abrirse y ejecutar bien, y si lo dejo cargando así se queda, y lo así cargando también con el mouse. Entonces el Windows 8 a mí me ha creado varias fallas. No sé ustedes si tienen una solución, por favor díganmela, que ya estoy desesperado, que no me gusta estar así. Quiero seguir con mi mundo en Minecraft, y si no, voy a tener que cambiar de computadora ahora sí y mandar al chavo que me instaló el Windows 8 a ver si me instaló bien. Si no, pues no sé qué haré. Que si me jala bien todo, solo que la tarjeta de video le pasó algo, y ahora es con esto del Google que no me abre, y por eso estoy usando este. Y quiero, pues si no me abre este, pues abrir el Mozilla Firefox, pero si lo descargo me descarga otras cosas, para que vean. Vamos al panel de control. Ya he desinstalado varios programas que no quería, que me hizo la... Bueno, vamos a instalar este, que me hizo que el Google Chrome fallara, y cuando lo desinstalé sí se abrió bien. Ya que me pidió reiniciarle y la reinicié. Me hizo todo que el Google Chrome fallara. Y pues voy a tener que regresar al Windows 8, al Windows 7, perdón. Que no, pues a mí me gusta más el Windows 7. Me gusta así la nueva, el diseño, sí, pero me causó muchas fallas. Yo no sé si es por la computadora que ya estaba, que era con el Windows 7, y tengo que actualizar todo para que sí funcione en el Windows 8. Yo digo que es eso. Instalé los drivers, acá busqué como los tutoriales, acá puse Google los drivers de la Compaq Presario CK40. Si me salió, bueno, aquí no sale porque creo que en instalarse se pierde todo. Y pueden ver que pues también tengo Language of Legends, pero no jala. Este programa no me jala, para que vean que ya desinstalé muchos programas. Instalé otra vez Google Chrome de la página oficial del, bueno, nomás me metí en Google
Y me salió esto y lo instalé y sí duró sus minutitos y yo pensé que se iba a desinstalar. Instalar, bueno, desinstalar el que tenía para que se instalara el otro. Pero no. Aquí yo no sé si hay otra configuración. Porque esto está para la computadora, el sistema operativo es del Windows 7. Yo no sé si el Windows 8 se empalmó con el Windows 7 y hizo que nos se encontraran varias carpetas. Antes la carpeta .minecraft no me abría, si me abría solo venía bin y opciones, ya. Porque no tenía Java, lo instalé. Me salió, pero siempre que lo descargaba me era inútil porque pues no iba a poder jugar nada. Mi mundo, yo pensé que lo iba a perder, que se iba a borrar todo, me dijeron, pero tenía la copia de seguridad y eso es lo que pasó. Entonces Windows 8 a mí me está fallando. Me hace muy muy mal, pero si es lo más nuevo no debería de tener tantos fallos como es a mí. Pero bueno, yo soy Herobrine. Si alguien tiene una solución, por favor díganmela, porque si no quiero perder todo lo que tengo en la computadora. Bueno, lo puedo pasar al USB, pero son más de 4 gigas. Máximo son 16 gigas y tengo la memoria de 8 gigas. Tengo dos de 4, pero nomás tengo una de 4 y la otra la tienen ocupada con el Windows 8. Bueno, que la de 8 gigas es la que utilizaron porque necesita 6 gigas. Y pues no. Entonces yo soy Herobrine y nos despedimos. Espero su respuesta.